Bueno, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo, GTA 5 Live. Estamos aquí una carrerita con el Entity antiguo. Qué recuerdo, chicos. Mira qué tubo de escape más bonito. Uy, que se me mete por el ojo. En fin, amigos, pues sí, estamos aquí con el Entity. Hacía muchísimo tiempo que no jugamos con este coche. Bueno, muchísimo tampoco. Hace poco tiempo jugamos una carrera con este coche, querido. No me acuerdo, verdad. Pero bueno, da igual. En fin, vamos a darle caña, hermanos, a ver qué nos han preparado por aquí. Carrerita del señor Sid. Y con el efecto este que tanto me gusta, tío. Es que el GTA debería de ser con este efecto siempre. O sea, bueno, pues ya podríamos haber terminado peor, chavales. Messi se la pasa a Cristiano Ronaldo. Bueno, a Cristiano Ronaldo un poco complicado que se la pase Messi, porque tampoco es que juegue mucho en el mismo equipo. Bueno, mucho no, sino que no juegan nunca, ¿no? En fin, pues eso, que este efecto, tío, no es brutal. No flipa este efecto, tío, de pantalla. No se ve como todo más claro, todo más bonito, tío. A mí es que me flipa, tío, de verdad, ¿eh? O sea, me parece increíble. Hasta luego. Venga, hasta luego. Me cago en todo. A ver. Esa es. Pero vamos a ver. Ah, vale, tengo que ir de aquí a aquí. De aquí a aquí, tío, es que voy todo el tiempo bugueado con este hombre, me estoy poniendo nervioso. Vale, bro. Vale, tranquilo, chaval, tranquilo. No pongas nerviosa, no te preocupes. Vale, cuidado porque viene un tío por detrás. Y sinceramente, espero que sepa que aquí no cabemos los dos. Ahí, chaval, no me tira ni nada. Dale, bro. Gracias. Vale, con cuidadito, ese es mi niño. Madre mía, vaya montón de saltos por los containers. ¿Dónde está el punto de control? Vale, menos mal. Vamos, es que vamos, llego a caerme ya ahí al final y tendría que repetir todo, ¿sabes? O sea, me habría cagado mucho en todo lo que se menea. Segunda posición. Vámonos por aquí, bro. Vale, no tenía mucha esperanza de pasar por arriba de eso, pero bueno, hemos pasado, así que guay. Segunda posición, ojo con el primero porque va bastante a tope. Vamos a ver qué tipo de problema tiene este parcerito con nosotros. Bro. Vale, media vuelta por aquí. Bueno. Vale, sí, el tío va a tope. El señor Sergio va a topísima, loco. Vamos. A topísima, hermano. Vámonos, lo tenemos aquí, ¿eh? ¿Alguien lo entiende? Vale, creo que sé. Espérate. Esto seguro que... No, qué mal. Sí, creo que... No, no sé cómo es. No sé cómo es realmente, pero bueno. ¿Qué pasa, tío? Porque... A ver, voy a darle rápido. No, así es que no me puedo subir. ¡Ah! Que la puerta esa se abre, la madre del cordero. ¿Desde cuándo esa puerta se abre? ¿Desde cuándo? ¿What? Loco, ¿desde cuándo esta puerta se abre? Hola, me acabo de enterar. Literalmente me acabo de enterar de que esa puerta se abría, ¿eh? En serio, ¿eh? Fíjate que os he traído siempre muchas carreras así que, con puertas que se abren del juego, no sé qué. Y las conocía, obviamente, porque ya eran ya puertas antiguas. Me acabo de enterar que esa puerta se abría. Me acabo de enterar, ¿eh? Me acabo de enterar, chavales. O sea, ¿qué cojones? No había visto esa puerta abrirse en la vida. Mentira. Vale, tiene respeto. Métele. Eso es, vale. Vámonos. 23 puntos de 69. Casualidad, 69 puntos de control. Lo dudo, amigos. Lo dudo muchísimo. Vamos, Ahí está. Oye, qué guapo, tío. Hemos descubierto una maldita puerta que se abría. O sea, que sí, que parecerá una tontería, Pero aquí estás. Acá. No sé hablar. Que a estas alturas, que yo juego al GTA 20.000 años durante. O sea, 20.000 horas al día durante 8.000 años. Que yo de repente descubra una nueva puerta. O sea, ojo, ya tiene que ser. Vamos, ya tiene que ser una puerta rebuscada para que yo no supiera la existencia de esa puerta. Pero bueno, vale, espérate porque se nos escapa el señor Lorca, que va bastante a tope. Yo, la peña últimamente no me da margen de error, O sea, como fallo un par de veces, se me ponen por delante y a tomar por saco. Cuidado, bro, que te cae. Lo he ayudado, al final con la tontería. Vale, bro. Es fácil esto, o sea. Además que el Entity se es muy estable este coche, tío. Me flipa este carro, la verdad. Vale. Cuidado que se nos escapa. Dale ahí. Eso, meneño. Arribita. Vale. Cuidadita.
Vale, chavales, con cuidado, por favor. Vale. Ahí está. Vale. 28 puntos de 69. Let's go, babies. Con cuidadito. Wow, perfecto. Vámonos. Vamos ahí con nuestra motito preciosa y bonita. Saltito aquí abajo. Hasta luego. Vale, chavales, a ver, porque sinceramente hay que saltar justo aquí. Vale, perfecto. Con cuidadito, hermanitos. Ok, 31 puntos de 69. Madre mía, una plantación eléctrica ahora aquí. Vale, espérate, por aquí cabemos los dos. Dale, dime, friend. Vale. Le metemos. Es que de verdad esta carrera me está dejando flipado porque estamos jugando por zonas que sinceramente nunca en mi vida había jugado. A ver, nunca en mi vida. Quizás me he colado un poco, ¿no? Lo de la puerta sí que nunca la había visto, pero esta zona sí que ya la había visto. Pero contigo, que no es usual jugar carreras por aquí, ¿sabes? Vale, espérate. Ya sabéis, hermanos, mis colores que son los mejores. O sea, crean carreras realmente epicardas. Vamos. Vamos, juego, nos ponemos primero, chaval. Hay que ganar esto, ¿eh? Ay, el hipo. El hipo de la victoria, amigos. Y ahora es el señor Fran el que está aquí con nosotros. O sea, el primero fue Sergio, después Lorca, ahora Fran. O sea, está todo el mundo aquí metiéndome presión, ¿eh? Me cago en todo. Bueno, yo he reaparecido muy rápido. Cuidadito. A ver. Buah, es que me cago en todo subirse aquí. Vale. Vamos tercero, ojo que uno se ha escapado. Vale. Venga, chavales, va. Se cae, madre mía, pobrecito. ¡Ey, what the fuck! Normal que se caiga, pero si esto está roto. No me lo puedo creer. ¡No, tío! F, chavales. Adiós a la carrera. ¡Dios, qué F, tío! ¡Qué rabia, hermano! De verdad, lo tenía hecho. F a la carrera. El primero es muy bueno, tío. No puede ser que me haya caído ahí, tío. No puede ser que estuviera. Es que está bugueado, tío. Es que se me ha bugueado la maldita moto, tío. Que se me cae el huevo al suelo, te lo juro, Pero vamos a ver. Vale, voy a intentar. Voy a esperar a que esto suba. Vale, ahora sí. ¡Qué mierda! Pues nada, el primero ya el señor Lorca se nos ha escapado completamente, ¿eh? Si nos ha escapado, que no lo pillamos ya en la vida, creo yo, pero bueno. Vamos. Es que se me ha bugueado, tío. Se me ha ido la moto para el lado sola. Vale, está ahí delante, pero no creo que lo pille. Lo veo dificultoso, amigos. No sé ni a dónde estoy cayendo. No veo yo que ese sea un sitio muy bueno, la verdad. Bueno, pues el primero lo tenemos a 46 segundos. Sí, lo tenemos lejos, tela, A ver, o hay algo difícil. ¿Qué es esto? Es que no he cogido por aquí en mi vida, te lo juro, tío. O sea, o el primero se traba muchísimo en una zona, o F, Porque además no creo que falte mucho de carrera, ¿no? Ah, sí, 35 puntos de 69. Vale, chavales, le metemos caña. Vamos a concentrarnos en la maldita carrera. Vamos a dejar los puntos de control. Y vamos a ver si remontamos esto, por favor. Vale. Métele ahí. Métele allá. Pim para pam, pum para pam. Esa es, vámonos, vale. Vale, venga, 41 puntos. ¿Es por aquí, tío? Vale, sí, es por aquí, hermano. Vale, vamos. Vale, creo que está ahí el primero, creo que lo he escuchado, tío. Vale, no está tan lejos, creo yo, chavales. Si le metemos caña, creo que aún se pueden hacer cosas. Qué mala suerte, tío. Se va el ascensor justo cuando llego. Es que puedo ser más desgraciado, tío. ¿Puedo ser más desgraciado, amigos? ¿Qué decís? ¿Que la remonto? Que no, ponedlo ahora mismo en los comentarios. En plan, pero no vale mirar el final de la carrera, obviamente. No vale hacer trampas. Quiero que lo dejéis en los comentarios. Si pensáis que voy a ganar la carrera o si voy a comer caca. Yo, sinceramente, no sabría qué deciros. Vale. Como me caiga, me rayo, Vale. Vale. Métele, vale. Vale, 38.69, lo tenemos ahí delante. Ojo, espérate porque lo estamos pillando. No sé hasta qué punto lo estamos pillando, pero lo estamos pillando. Claro, es que parece que lo tenemos cerca en el minimapa, pero realmente está lejos. Porque la zona del parkour es pequeña, pero es difícil, ¿sabes? Entonces, aunque estemos al lado, tardamos la vida en pasarnos esto. Dale ahí. Ay, vale. Venga, perfecto. Joder, me está costando, Madre mía, ¿esto qué es? Si está aquí Jesus Christ. ¿Por qué tanto freno? Vale, lo tenemos ahí delante.
Lo tenemos delante. De repente está aquí Jesus Christ. O sea, what? What the fuck? Vale. Vale. Saltito aquí. Cuidado con él. Uf. Vale, vale, lo tenemos aquí, chavales, va, por favor. 43.69, lo tenemos, Que sí, está aquí, chavales. Ay, no. Corre, venga, por favor, que hay que ganar. Venga, venga, se le remonta y se le gana, chavales, por favor. Vamos, vamos, no hay tiempo que perder, ¡Me cago en todo! Lo siento, Vamos. Jope, tío, ¿cómo pudo morir tan bueno, Lorca, tío? De verdad, explícamelo, por favor. Vale, se la ha pegado. No, no se la ha pegado, no rayéis, que no se la ha pegado para nada. No se la ha pegado, pero para nada, vale. Hacemos así para ver qué viene. Dale. No sé si. Vale, no, vamos bien. Chay, es que está ahí, tío. Es que lo estoy viendo, por Dios. Dale. Vamos. Buah, vale, hay que subir, ¡No! ¡Es por aquí, tío! ¡De verdad! ¡Mi padre! ¿Qué hombre aquí? ¿Qué hace? ¡Ah! ¡No! ¿Qué? Ya lo entendí. Flipo, flipo con la carrera, chaval. No, en serio, está guapísima, Está guapísima, es un GG, tío. El creador de la carrera se merece un GG. ¡Me pongo primero! Él se la ha pegado el segundo, ¿Esto qué es? ¡Hola! Vale, cuidado. ¡Qué guapa la carrera! ¡Vaya currada, tío! ¡Vaya currada, O sea, GG para el señor Sid. O sea, es que este mono. ¿Qué dice? Vale, subí ahí arriba. Este hombre hace unas carreras. En serio, O sea, son brutales, tío. O sea, GG, sí, hermano. O sea, si gano esa carrera, siempre quedaré segundo porque el real ganador eres tú, bro. ¡Qué bonito! Vale, chavales, por favor. Vale, esa es buena. 54 puntos de 69. Es que fíjate la currada. Por todo el mapa hemos jugado, o sea, brutal. Subirse ahí arriba tiene tela, Subirse ahí arriba tiene tela de la buena, loco. Ya te lo digo, No. Subirse ahí arriba. No sé si ni siquiera lo vamos a lograr. A ver, estoy pensando realmente en pegar aquí un pedazo salto, ¿sabes? Y subirme ahí directamente. Nada, pero lo veo un poco complicado. Entiendo. Ah, vale, vale. Tampoco es tan difícil, vale. Hay que saltar para arriba. Lo siento, amigo. Encima de que me copio de él, porque no sabía cómo hacerlo. Y él sí sabía. Encima lo tiro, ¿sabes? Vale, vale, pues ojo porque tenemos aquí al primero. O sea, al segundo, porque nosotros vamos primero ahora mismo. Así que cuidado que en cualquier momento nos puede hacer tiki, 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 hola, ¿qué tal? Y ganarnos, ¿sabes? Así que cuidado. Vale, venga. Venga, venga, que esto está hecho, chavales. Vámonos ahí, esa es. Vale, 56 puntos de 69. La cosa pinta que flipas. Vámonos. Va, Creo que ya está hecho, creo que no queda más parkour. No lo tengo seguro, pero creo que no queda más parkour, tío. Vamos. Let's go. Vamos. Vamos, y el saltito. Vale, 60 puntos de 69. Ahí, vale. ¿Qué es eso? Vale, queda un poquito de parkour. Pero creo que ya será algo fácil. Digo yo, chaval, esto ha ganado, Ha estado complicado, o sea, si nos han puesto por delante todos los jugadores de la carrera, absolutamente todo, pero igualmente hemos conseguido aguantar y demostrarles quién es el mejor. El pájaro se ha ido, ¿tú puedes creer? Es que la carrera tiene detalles que dicen, ostras, me cago en todo, ¿sabes? Tiene detalles muy guapos. Bueno, me acabo de enterar que esta terraza tenía aquí macetas. Vamos. Arriba, ese meneño. Vale. Buah, 15 minutos que llevamos de carrera sin parar, brutal. Vamos, no, pero es que se me ha pasado volando porque ha estado guapísima, tío. Dejad un like, chavales, si os ha molado. A mí, sinceramente, es que me ha flipado esta carrera, tío. Vamos. Vamos a por el final. 67 puntos de 69, hermanos. Y esto está más que completado. Bueno, amigos. Vaya victorieta más ricolina. Además que me sienta tan bien estas victorias, tío. Me sienta realmente bien. Ahí tenemos el final. Bueno, espérate que me estoy revoleando un poco. A ver, por favor, un respeto, por favor. Dale, dale, que llegas. Sí, los cojones.
Vale, espérate porque no tengo ni idea de lo que hay todavía por ahí, que puede ser difícil, eh. Cuidado que no me fío yo ya de nada, eh. No me fío yo ya de nada, de nada. Vale, no llego. Uf. What? What? Madre mía, qué miedo. Vamos. No voy a llegar, ¿verdad? ¿Tengo que ir con carrerilla o dime que sí llego, por favor? Vale, sí llego, sí llego. Pues nada, chavales, vamos a por la victoria. Muy guapa la carrera, no me cansaré de decirlo. Espero que dejéis muchísimos likes por esta carrera. Suscribiros al canal activando la campanita. Código Dani Referee de la tienda de Fortnite. Un besito a todos, hermanos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, adiós, hermanos.